¿Y qué tranza, güeros? Yo soy Allende Arige Lavender y tras un muy, pero muy largo tiempo en el refrigerador, vuelvo a darle actividad a esta sección del canal, en la que me dedico a hablar de juegos que son para Android. Así que si ya están cansados de tanto jugar puro Candy Crush, FIFA Ultimate Team o Minion Rush, y quieren jugar otras cosas igual de divertidas y adictivas, están en el lugar indicado. Y para revivir esta sección, qué mejor forma de hacerlo con un juego el cual tiene por nombre Landsliders, y esta es su respectiva reseña. Landsliders es un juego de aventura, donde el objetivo será sobrevivir el mayor tiempo posible en lugares tan peligrosos como Tepito, donde lo único que podrán hacer es deslizarse sobre los mapas, sorteando toda clase de peligros. Para ayudarlos en su travesía, habrá diversos objetos que podrán recoger. Algunos les ayudarán para que su personaje suba de nivel. Cada que suban de nivel, activarán y mejorarán la habilidad especial que tenga el personaje que estén manejando. Cada personaje tiene un objeto que les gusta mucho, por lo que tienen que estar atentos para saber qué ir recogiendo durante sus recorridos. También hay objetos que los harán invencibles por cierto tiempo, y habrá monedas. Dichas monedas servirán para comprar más personajes, así que si les ven en el mapa, no duden de ir a por ellas. Otra forma de obtener dichas monedas es subiendo de nivel a sus personajes, completando misiones, o bien recogiendo los regalos que periódicamente el juego les irá proporcionando. Hay una buena cantidad de personajes para desbloquear, y como cada uno de ellos tiene una habilidad especial, el viaje se hace muy peculiar con cada uno de ellos. Además que hay algunos que incluyen alguna peculiaridad que puede verse en el mapa, como un paisaje navideño, o que todos los enemigos sean color de rosa. Así que si quieren tenerlos todos, ya saben qué hacer. Aunque si son un poco impacientes y tienen dinero para quemar, pueden adquirir a los personajes con dinero real. Aunque personalmente no lo veo como algo indispensable, además que hay mucho por hacer y explorar como para gastar dinero en otros personajes. Este juego también cuenta con un sistema de logros, los cuales no son tan difíciles de obtener, ya que muchos de ellos se irán desbloqueando conforme sigan jugando y adquiriendo más personajes. En resumen, este es un juego simple, pero bastante entretenido, además que al no haber dos niveles iguales, hace que siempre haya una aventura única y especial. Y si no me creen, bájense el juego y compruébenlo. Está disponible de forma gratuita tanto para iOS y Android. Y bien, eso ha sido todo. Si les gustó el video, denle pulgar arriba. También pueden comentarlo, compartirlo, añadirlo a favoritos, aunque también pueden suscribirse. Bien, yo soy Allende Arige Lavender y nos vemos.